In a world with growing population of over 7 billion inhabitants, with higher access to medical services day by day, with continuous growth healthcare demands at the same time as lower budgets and less specialized healthcare professionals every year, how would you maintain the quality of healthcare assistance services and access? Times are tough for the e-health sector. Budgets are down, demand is up. We can't continue doing the same things over and over, but just faster and cheaper. We need a new vision, a new way of delivering healthcare services to citizens and to professionals. La tecnología para la información y la comunicación, curiosamente, no se ha desarrollado tanto en el mundo de la salud hasta estos últimos años, donde empiezan a aparecer conceptos nuevos como el de e-health. El desarrollo es global. Te puedes encontrar soluciones tecnológicas impresionantes en países que no están muy desarrollados. Se ha dado también una nueva paradoja, y es que se hace de la necesidad virtud. Y en algunos sitios, y sobre todo desde la recesión económica y la crisis, hay lugares donde están apostando claramente por estas tecnologías en el ámbito de la salud, con el último fin exclusivo y muy loable de atender mejor a los ciudadanos que son atendidos, a los pacientes. En el entorno sanitario también se da una paradoja curiosa, y es que la demanda genera oferta, más que la oferta genera demanda. Es una cuestión curiosa, y la tecnología lo que permite es masificar de alguna forma el acceso a estos nuevos equipos, ¿no? Desde que la radiología ya no es analógica sino que es digital, pues la masificación al acceso de la radiología es brutal. Curiosamente, hay más acceso, pero el nivel de oferta a veces es el mismo. Por lo tanto, si no va unida la demanda a la oferta o la oferta a la demanda, se da ese proceso extraño que tengo mejores hospitales, con mejores equipamientos, con más facilidad de acceso, pero en la realidad es que ese acceso no se da. Eso se está produciendo también a nivel internacional, y hay países, hay lugares donde están buscando soluciones urgentes para poder atender a su población. Recent telemedicine initiatives throughout the world have proved that ICT based on e-health solutions remarkably improve healthcare systems, not only in citizenship attention, but also in the optimization of human, technical, and material resources. The need of real cost-effective solutions worldwide is now more acute than ever. Esto se está produciendo por el propio uso de la tecnología y por la especificación que da la tecnología de alguna forma. En el mundo de la radiología, cuando yo estudiaba medicina, pues se estudiaba radiología. Ahora hay, en algún hospital de Estados Unidos, 35 superespecialidades de radiología. Y se da la paradoja nuevamente de que el especialista está tan centrado en su mundo que de alguna forma se le olvida el resto de la ciencia de la radiología, ¿no? Entonces nos podemos encontrar con un especialista en radiología de la mano, en un especialista en radiología de la columna, y esa persona sabe todo de la columna o sabe todo de la mano y empieza a saber poco del resto de la radiología. Nosotros hemos apostado claramente por los nuevos conceptos de e-health, en un concepto global, amplio. No constreñirnos al uso de las TIC para la salud o hablar específicamente de telemedicina, sino un gran concepto de e-health. ¿Cómo puedo yo, utilizando las tecnologías convencionales con las que trabajamos todos los días, para mejorar esto que estaba comentando anteriormente, ¿no? Para dar mayor acceso a la población? It is possible. The principle of opportunity cost ensures better healthcare services with fewer resources. GMV eHealth Solution Suite goes beyond telemedicine. Aspects impossible to gain to this day are now reachable, integrating in a modular and single platform in an interoperable manner, following international standards, essential features like healthcare planning, appointment management, next generation teleconsultation, remote multi-vendor image and monitoring diagnosis, teletraining or real-time clinical information share. All of that blending both traditional consultation practices with remote medical practices. It is now possible. GMV eHealth Solution Suite, bringing healthcare closer to citizens.